Juan, soy el demonio Katana. Contanos un poquito sobre tu personaje. En el capítulo 9 del anime Chainsaw Man, justamente el demonio Katana corta la mitad a Denji, el demonio motosierra. Entonces estoy recreando justamente esa escena. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar todo esto? El muñeco, la estructura del muñeco me llevó una semana. Y después este casco, o sea, primero hice el casco como para ponérmelo a mí y después hice el muñeco. Y el casco me llevó 7 meses. Después este casco de acá, unas 2 semanas más o menos. ¿De dónde venís? ¿De capital o de provincia? Soy de Ramos Mejía, de acá. Tengo 14 años. Mirá vos. ¿Desde cuánto hace que te gusta este tipo de trabajo? Desde el año pasado, hace poco arranqué, básicamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te atrapó para hacer esto? En realidad, lo primero que hice, o sea, hice varias máscaras, cosas así, como el Bankai de Ichigo y varias máscaras, pero en un momento hice esta de acá y nada, después me lancé a hacer los eventos y a parecer me gustó mucho y a la gente también le gustó. Entonces, nada, me gustó mucho. ¿Cómo te ubican? Estoy en Instagram como germanart.oficial y en mi YouTube como germanart. Ahí te enseño a hacer justamente estas cosas, este casco de acá. ¿Armas tutoriales? Claro, tutoriales. Y algunos dibujos también. Bien. A futuro, ¿qué te gustaría seguir con esto? Supongo que sí, me gustaría dedicarme al lado del arte. Buenas, mi nombre es Mauro Ponce, estoy representando a Raiden de Mortal Kombat. ¿Cómo fue que elegiste este personaje? Básicamente era mi juego favorito de chico, el que más me representaba, al mismo tiempo el que más fácil se me hacía utilizar y el que creí que más iba conmigo a la hora de recrear un personaje de Mortal Kombat. Vos decís, más te representaba, pero ¿qué? ¿Lo seguías desde los videojuegos, desde la historia? ¿Cómo fue? De los videojuegos, más que nada. Era el jueguito familiar de todas las tardes, noches, entre los primos, entre el padre, tíos. Yo que soy más grande lo he jugado. Bueno, vos me entendés perfectamente. Sí. Y era el personaje que nos peleábamos todos, ¿no? Lo elijo yo. Y básicamente eso lo fui arrastrando y ahora de grande, 29 años, me animé a hacer esto y dije, ¿qué hago? Ese juego me gusta mucho, quiero hacer un cosplay. Y fue el que más me identificó. ¿Cómo fue animarte? ¿Lo pensaste? ¿Cómo fue? Es complicado exponerse de esta manera. Más que nada, por lo que uno se autopone prejuicio de decir, no, soy grande. No somos grandes, o sea, no hay edad para esto. Te convencimos a encontrar chicos, abuelos. Es un lugar para todo el mundo. Y fue un poquito de empezar a ir a eventos y darme cuenta de que era para todo el mundo, que no era cosa mía. Y ahí fue, nada, ver gente grande con esto y animarme, ¿no? Más o menos eso. Bien. ¿Cuánto tiempo hace y cuántos personajes, si los hiciste, llevas? Y ya era desde el año pasado prácticamente. Fue en marzo, si no me equivoco, el primero que me animé y fue con más timidez. Tapándome la cara, como quien dice, recreando al Ghostface de Scream. Me fue muy bien, o sea, fue mi primera experiencia con que me pidan fotos, con que andar así entre la gente. Fue muy lindo y ese fue el punto de decir, quiero más. Y acá está Raiden. Bueno, ¿de dónde sos? ¿De acá de Buenos Aires? Contanos. Soy del barrio La Paloma, ahí tierra de Otamendi, tierra de campeones. Sí, señor. Bueno. Partido de Tigre. Partido de Tigre. ¿Cómo te pueden ubicar? Mi Instagram. Mi Instagram es _chimue_. Como chimuelo, para que se entienda, no se entiende qué. ¿Sí? _chimue_. Hola, soy Daniela Cabrera y hago del cosplay de Albedo de Overlord. No sé qué más tengo que decir. ¿Cómo fue que elegiste tu personaje? Bueno. Voy a generalizar porque yo mis personajes los elijo porque por el pelo largo, digamos. Pero yo tengo el cabello natural y no puedo usar pelucas. No uso pelucas, no uso nada de pelucas. Y digo, bueno, voy a hacer esto. Voy a elegir personajes que tengan el cabello largo, así no se me complica tanto, ¿no? Así que mi primer personaje el que hice fue Yumeko de Kakegurui. Y ahora este es el de Albedo, segundo. ¿Cuánto hace que estás con esto de interpretar personajes? ¿Del cosplay o de este personaje? ¿De qué te dedicas? No importa qué personaje. Yo empecé en septiembre del 2022 y empecé a poquito.
pero después me empezó a gustar más hacer props porque, por ejemplo, yo hacía el de Yumeco y no tiene ningún prop, digamos, es un uniforme así tranqui, así que me enganché en hacer props. Yo tengo a mi novio que hace de Finn, de Hora de Aventura, y yo le hago las espadas. ¿De dónde sos? ¿De qué localidad sos? Ah, yo soy de zona sur de Monte Grande. ¿Zona Sur, pero qué? Muy grande. ¿De qué parte? Monte Grande. Ah, Monte Grande, perdón, había escuchado, perdón. Es que hay mucho ruido en el ambiente, por eso. Linda localidad, conozco. Sí, cerca del aeropuerto. Che, y bueno, ¿y cómo te largaste a armarlo? ¿Dijiste, voy por él? ¿Cómo es? Es que me vi el anime y digo, no, esto está buenísimo. Me tengo que animar porque si no empiezo, no, nunca lo voy a hacer. Así que digo, bueno, vamos a ver qué sale, y salió esto. De cartón, caño, y creo que esto es como un tergopol, algo así. Como una goma Eva es esto. Sí. Y hago una última pregunta. ¿Cómo te ubican las redes? Mi Instagram es artemis.cos. Es la única red que uso. Uso TikTok también, pero no estoy muy activa en eso. Yo soy Spider-Man de Tom Holland. Soy Tomás. Bien. Hola, yo soy Spider-Man, reversión de Miles Morales. Bueno, ¿qué es haber tomado el personaje en distintas etapas? Empezamos con vos. Para mí, bueno, es un poco. Spider-Man para mí es. Ya es un icono de mi infancia y siento que fue un personaje que ha ido creciendo conmigo y lo he visto crecer conmigo. No solamente parte de mi infancia, sino también siento que de toda mi vida, desde que nací hasta que continúe. ¿En tu caso? Sí, a mí también. Ya viendo lo que era cuando eran en dibujos animados o en los cómics, que nada, la versión así de. O la de Tobey Maguire, también las películas, todo. Siempre me gustó más que nada Spider-Man. Pero. Viene más que nada de Miles Morales porque, bueno, más que nada tengo más o menos parecido al personaje, así, medio morochito, eso. Más que nada. ¿Cuál te gusta, el de la nivel, el multiverso? ¿Cuál? ¿El morochito? ¿Cuál? Claro, sí, el morochito. Ahora va a ser una nueva película de eso. ¿Va a ser? Sí. Pues se va a hacer en carne y hueso, live action. No, va a ser la segunda película de la animación. Ah, sí, de animación, sí, perdón. Sí. ¿Es tu caso? ¿Cuál de todos los que han interpretado en los últimos años? ¿A Spider-Man te ha gustado? Bueno, siempre me cuesta decirme un poco porque creo que los tres son muy buenos, cada uno tiene un enfoque diferente. Ahora estoy como Tom Holland, pero... universo diferente. También, universo diferente. Ahí. Exacto. Pero creo que siempre voy a llevar un poco más a Tobey Maguire. Más que nada por el tema de ser infancia y eso. ¿En tu caso? Sí, a mí me gusta mucho Tobey Maguire, más que nada. Puede ser también por tema de la infancia, también, por el primero que vi. El primero que salió live action y el primero que vi. Pero lo que tiene Tobey Maguire es que te transmitía a una persona de carne y hueso, más que nada. Tom Holland también lo hace muy bien. El que menos me gusta es Andrew Garfield, pero igual lo banco, es un genio. Ojalá salga. ¿Qué te pareció la última película cuando aparecen los tres? No, cuando lo vi en la cine, me... Desmayaste, sí, me desmayé, ¿no? Un poco más, no podía creerlo. O sea, se hablaba mucho de que podían aparecer todo, pero igual, ya al verlo, la primera vez. Te dejó gana para más. Sí, por supuesto, yo quiero una tercera de Andrew Garfield. Y yo está. O sea. En tu caso, ¿qué te pasó con eso? Bueno, ¿cómo lo has visto a los tres? También fue una sensación que nunca pensé que vivir en mi vida. Y el día que lo viví fue algo espectacular. Creo que. De lo mejor que he podido ver y disfrutar. Siento que es un regalo para todos los fans de Spider-Man. Bueno, no voy a preguntar qué es para ustedes Spider-Man, porque se van a cagar llorar como él. Yo también, yo conocí. El de los dibujitos animados y el primer Spider-Man de los 70 de Marvel. Eran, bueno, otra cosa. ¿Qué es para ustedes tomar un personaje y hacerse carne de él? Bueno, es para mí es más que... Es un personaje que te lleva más que solo gustar, es algo que significa para vos y es una oportunidad única para estar en la piel, o mejor dicho, en la ropa de un personaje que tanto ha significado para vos y podemos compartirlo con los demás, lo que es ese personaje para vos. ¿En tu caso? Yo siento que es un personaje que tiene también que representar. Un personaje te tiene que gustar, obviamente, pero también representar en el sentido de sus valores, su ética, lo que a él le gusta más que nada. Porque uno puede hacer cosplay así de algo que no conozca, pero no es lo mismo. No es lo mismo que algo que a él realmente le gusta y conozca. No lo puede interpretar de una manera distinta más que nada. Bueno, en tu caso,
¿Cómo se pueden contactar contigo? Conmigo, me pueden buscar como Waldo Cosplay, todos juntos, en Instagram. Bien. ¿Y el de tuyo? En mi caso, me pueden buscar en Instagram como tomás.goitea, G-O-I, latina, T-E-A. Ahí. Bueno, desde mi lado en argentino les quedamos agradecidos a ambos. Y bueno, gracias por compartir esta pasión. Gracias a ustedes. Hola, soy Maricel Lacetz, ilustradora, artista a nivel internacional, artista de Faber-Castell y me especializo en hacer arte con bolígrafos. ¿Cómo es hacer el arte con bolígrafos? Contanos un poquito. Bueno, el arte nació hace más o menos 6 años de experimentar con 2 colores. Me dio muchas ganas de más y de lograr el efecto fotográfico que tiene una fotografía. Me encontré con los límites que tiene el bolígrafo, que es 12 colores nada más. El blanco es el papel y no te podés equivocar. ¿Cómo es trabajar los colores? Porque vos estás pintando, o sea, dibujando y coloreando a la vez, ¿sería? No, primero se dibuja lo más limpio posible el dibujo, o sea, puedo bocetar aparte y después pasar solo la parte, porque si no ensucio con el grafito en blanco y lo voy a necesitar como luz. Entonces lo que hago es superponer los colores para lograr más. Entonces con 12 colores puedo lograr miles, porque por ejemplo puedo poner un celeste debajo de un azul, arriba ponerle negro para ir oscureciendo. Hablando mal y pronto te la rebuscás. Me la rebusqué, sí. ¿Y cómo fue hacer, en este caso, bueno, el Messi? Bueno, eso surgió como una promesa luego de que salimos campeones. Y es un trabajo de 120 horas más o menos. 120 horas, lo voy mostrando mientras vos contás. Sí, 120 horas de trabajo. Siempre se trabaja por áreas chicas. Mide 52 por 64. Y bueno, la idea era poder expresar con los bolígrafos ese momento de alegría que nos dio. ¿Cómo haces para darle profundidad a la cara y a todo eso, lo que se nota? Parece fácil, pero no lo es. No, no es fácil. O sea, las luces que se ven, el blanco, igual que los dientes, y esto es el papel directamente. Entonces siempre conviene ir sombreando en forma de trama, desde lo más claro a lo más oscuro. Bien. ¿Cómo empezó tu carrera con el bolígrafo o con el arte? Yo dibujo desde los 4 años, o sea, desde chica jugaba a ser artista en el atril de música de mi abuelo, sí, lo apoyaba. ¿Y qué te inspiraba a dibujar en esa época? O sea, era bastante arriesgada esa edad, dibujaba todo lo que era La Mujer Maravilla, Disney, y después a los 6 años mi papá me regaló la paleta con los óleos. Y bueno, ahí empecé a experimentar como autodidacta pintando con óleo. Fui autodidacta hasta los 17, que luego estudié la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Ah, y, o sea, vos tenés una base, aparte de una de diseño. Un título universitario. Claro. Y después de ahí, toda la vida seguí aprendiendo otras técnicas. Acrílico, acuarela, modelo vivo, o sea, siempre. El óleo y todo ese tipo de cosas. Todo ese camino me llevó a lo que busca un artista, tratar de ser diferente en su estilo, y encontré con el bolígrafo mi lugar. Esto es casi es realismo, hiperrealismo, ¿cómo se llama? Hiperrealismo con bolígrafo. Mirá que conozco gente, he hecho notas a El Mutis, a Diciani, que hacen caballo, entonces hiperrealismo, y la verdad que me sorprende, nunca lo vi en bolígrafo, la primera vez que lo vi me sorprendí. Soy bastante pionera. Yo empecé con... La mayoría de los ilustradores utiliza azul o negro. Hace los dibujos monocromáticos o bicromáticos. Yo quise explorar, encontré que solo había 12 colores y con eso me las rebusqué, como quien dice, para poder lograr todos los colores. La verdad que te felicito. ¿Cómo te pueden ubicar a vos? ¿En las redes sociales? ¿Cómo es? En Instagram o en Facebook, Maricel con C-bajo. Maricel-Lacet-Arte. Lacetz. L-A-S-E-T-Z. Perfecto. Gracias, es muy amable. Y gracias por compartir esto en Mirador Argentino. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Adrián. Mi personaje es Namor. Wakanda Forever. Namor, ¿de? Wakanda Forever. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar el traje? Este lo hice en tiempo récord. Ni bien se estrenó la película, en una semana ya tenía armado el traje. ¿Qué es para vos venir a presentarlo acá? Es un culto. Me presento todos los años, viste, y esto es
divertido. Si no lo haces con corazón, no lo haces. Te hago una pregunta, ¿y qué vas presentando año a año que fuiste presentando? Contame alguno de tus personajes. Tengo, este es el último que tengo, que es Namor, después tengo El Depredador, tengo Master Chief, tengo Raiden, tengo Smoke, tengo el espantapájaro de Arkham Asylum, de Batman, un montón. Eso es lo que más son conocidos. ¿Cómo te enganchaste en esta cultura? Y por las redes. ¿Sí? ¿Fue así? Hay la genia de Giorgio Stefani, es la que me impulsó en todo esto, me dio varios consejos, fue muy, muy, su consejo de ella fue fundamental para que yo esté acá, más que todo. ¿Cómo rompiste esa barrera? Porque decís, bueno, ya estoy un poquito más, y no sé, qué sé yo, ¿cómo fue? Porque a veces no es para cualquiera esto. Asistiendo a los eventos, me fijé que había gente grande y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y después descubrí que este mundo no tiene edad, puede serlo desde los 5 años, hasta la edad que tú te sientas confortable con lo que haces. Bien, porque, a ver, esto es para que el que lo ve y le gusta, pero no se anima, está bueno. No, yo le diría que si te identificas con algún personaje, lo hagas, porque acá no es cuestión de edad, no es que te van a discriminar, oh no, que este viejo no sirve para nada. Acá mientras vos presentes el traje y esté bueno, todo bien. Bueno, ¿cómo te pueden contactar? Me contactan como adri.cosplay.2022 en Instagram. Bárbaro, gracias. Gracias a ustedes. Hola, soy Stephanie George y soy cosplayer y cosmaker. Hoy estamos en la Higoku, estamos en la Random Free. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están acá? No puede haber otra cosa si no están acá. ¿Qué es para vos este día? Este día es muy importante porque es la primera Random Free del año. Se viene un evento de 2 días, mañana también estamos. Y en febrero se viene otra también, así que atentis ahí. Para mí me hace muy feliz venir a estos eventos. Yo empecé acá, así que hoy estoy muy feliz de poder seguir. ¿Cómo fueron tus comienzos? Ah, mis comienzos. Fanática de los videojuegos desde que tengo 3 años. Y me encontré a alguien disfrazado, para mí en ese momento era un disfraz. Dije, ¿qué miércoles es esto? ¿Qué es esto? Me fui a un evento y los vi a todos disfrazados. Dije, yo tengo que hacer esto. Y empecé como hobby y ahora, bueno, es mi trabajo. ¿Cuál fue tu primer disfraz? Mi primer disfraz fue de mi personaje favorito de la saga Resident Evil, de Jill Valentine, de Resident Evil 5. Nada, aún lo tengo en el corazón, lo suelo usar de vez en cuando, pero bueno, fue mi primer traje. ¿Y qué es estar hoy día, estar en el staff de esta organización? Es algo muy lindo. Es muy lindo ver todo el trabajo que hay detrás de un evento, porque uno va a un evento y nada, la pasa bien, todo, pero no sabe qué pasa, ¿viste? Hay stands, hay comida, hay música, pero ¿quién hace todo eso? Está muy bueno ver desde adentro y ver todo el trabajo de toda la gente y cómo aprecian. Está muy bueno. ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, pueden entrar a tanto Instagram como Facebook, a Gioco Producciones, o si no, me pueden mandar un mensaje a Stephanie Giorgi a cualquiera de mis redes, Instagram, Facebook, TikTok. Bueno, de Mirador Argentino te queremos agradecer. Dale. Hola, un gusto, José. Mi personaje es Geralt de The Witcher. Y justamente, José, mi nombre es Maxi y mis redes sociales son Maxi4169. ¿Maxi? Sí. ¿Cómo fue que tomaste este personaje? Bueno, todo empezó cuando agarré y vi la serie de The Witcher, que la dejé por un tiempo y después la retomé y me gustó muchísimo el personaje que hace Henry Cavill. Y me gustó la idea de cómo era el cosplay, toda la complejidad que tenía. Perdóname, ¿no? Sí. Pero, Javi, sí. Todos los personajes los hace bien. Desde la gente dice, Paul Superman, ahora esto, no lo puedo creer. Es que, encima, José, yo escuché la entrevista y el actor agarró y se jugó los juegos y después agarró y peleó por el personaje, peleó por el papel. Así que, por eso, este José lo hizo de corazón al personaje. Por eso me gustó mucho. ¿Va a seguir haciendo, no, en la temporada? Por lo que estuve escuchando, no. Lo que sí me enteré por ahí, por algunas redes, es que va a ser lo de Warhammer 40.000. Así que lo va a dirigir él, todo así, lo va a producir él, Warhammer 40.000. Viste que uno le pregunta a la gente que está en esto y sí, sabe más que uno a veces, ¿no? Sí. Che, ¿y desde cuándo te interesó esto de tomar un personaje? De tomar un personaje y bueno, ya lleva casi así recurrentemente un año.
Y cose, más o menos llevo unos 3 años haciendo este tipo de cosas, por ejemplo la espada, todo así. ¿Aprovechaste la pandemia? Sí, sí, la aproveché justamente para armar un montón de cosas, por ejemplo, casco de Iron Man, todo así. Y la que me metió en esto fue mi hermana, en realidad. Mi hermana me metió en el mundo del cosplay. Bien. ¿Y lo veías primero como si me siento un bicho raro o se te incorporó enseguida? No, se me incorporó enseguida. Al principio, como todo, la vergüenza de decir... Todos me dicen lo mismo. Es que sí, o sea, porque imagínate que vos estás en tu calle, en tu barrio, y salís así vestido. Es como, te da un poco de vergüenza porque los vecinos te ven, todo así. Sí, ¿qué barrio sos? Y barrio de Castillo. ¿Rafael Castillo? El Castillo. Saluda a esa gente hermosa de Castillo. Ah, sí, igualmente saludo. Filmando la estación en zona suroeste, sería. Sí. He estado en la estación filmando para uno de los canales nuestros. Ah, vamos todavía. No sé, bueno, primero le mando saludos a mi hermana, a mi familia. Hola, Ruth. Y casi, la verdad es un gustazo estar acá. Y es un honor estar en este programa. ¿Y te interesa seguir con los personajes? ¿Cómo? Sí, sí. E igual ahora estoy pensando hacer al pie de motosierra, al Chainsaw Man, así que por ahí el 22 lo lleve para la convención, que se va a hacer este 22, así que si van a estar ahí en esa convención me van a ver como el pie de motosierra. ¿El pie de motosierra? Exacto. Es muy popular ese. Sí. Como en otra época era otro personaje, no recuerdo cuál. Claro. Ahora este está poniendo de moda. Y sí, es que los animes de temporada le ganan por mucho. Ese es el tema. Che, bueno, ¿cómo te ubican en las redes sociales? Me pueden ubicar como Maxi4169. Así simple, con todo en minúscula, todo junto. En cualquier red. ¿Cómo? Googlea Maxi4169. 4169, igual. Bien. Normal. Bueno, así gracias que... por... No, gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Carlos y estoy haciendo cosplay de 9S de Nier Automata. ¿Carlos? Carlos. Somos tocayo, yo Carlos también, un placer. Escúchame, ¿y cómo se te ocurrió el personaje? Bueno, Nier Automata me gusta mucho como juego, es un juego que enseña muchísimas cosas, tiene una ambientación muy buena y el personaje realmente me gustó mucho cómo está desarrollado y cómo es básicamente. ¿Cómo se te ocurrió tomar el personaje? Más o menos, realmente fue un tema de complexión. Creo que me parezco más o menos en cuanto a complexión del personaje. Y creí que era fácil, porque de hecho es la primera vez que hago cosplay, entonces quería ir por algo sencillo. Sí, ¿cómo fue eso tu primera vez en el cosplay? Sí. Una vez que me compré algo en una convención y por ponérmelo encima la gente ya pensaba que estaba haciendo cosplay y realmente me gustó la sensación de que se quieran sacar fotos con vos y que te pregunten y todo eso, y en ese momento realmente yo no era lo que estaba buscando, pero ahora sí es, entonces se sintió aún más bonito. ¿Alguna vez te presentaste otro personaje, te gustó otro personaje o directamente tomaste este? Me gustó el primero en el que me confundieron, que se llama Giyu de Kimetsu no Yaiba. Me gustó interpretarlo, pero necesitaba tener el pelo mucho más largo y había otras complicaciones. Pero sí, había pensado en otros realmente. Pero me terminé quedando con este porque es uno de mis juegos favoritos. Bien. ¿Tenés redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo es? Contanos. Tengo Facebook. Me llamo Carlos Eduardo con doble A, todo junto. Así que bueno, si puede y quiere. No tengo nada subido relacionado a este tema, pero se puede empezar. Hola, mi nombre es Brandon. Mi armadura es un mandaloriano inspirado en la serie de Star Wars, Mandalorian. Quise hacer uno customizado a mi gusto. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Unos 3 días, más o menos. Bastante bien. Para 3 días metiste. ¿No dormiste en casa? No, no dormí. No dormí, es verdad. Che, ¿y cómo fue que se te metió en la cabeza esto? Me decís, bueno, hago una ropa de la serie directamente y listo. ¿Y vos hiciste una versión libre o inspirada? Sí. La idea surgió cuando vi la serie de Mandalorian y después la serie, toda la saga completa de Star Wars. Me fui informando que hay varios tipos de mandalorianos con su propia armadura y quise
hacer una distinta a las demás. Y eso. Mira vos, los colores, todo tiene que ver con la serie no. ¿Te apartaste de eso? Sí. Mira, está muy bueno, che. ¿De dónde sos? Soy de Buenos Aires, por Parque Chacabuco. Ah, acá de Capital. Sí, Capital. Bien, ¿y cuánto hace que te gusta este tipo de cosas o venís a los eventos? Vengo a los eventos nomás. Y ahora te largaste ya como personaje. Sí. Bueno, te felicito, che. Un gustazo. Muchas gracias. Bueno, soy Kira y represento a V de Venganza, la película. Che, ¿y cómo fue tomar este personaje? Se me ocurrió porque estaba viendo la película y tuve ganas de hacerlo. Me gusta mucho el personaje y la voz que traduce el personaje, que es el mismo de Freezer. ¿Y qué te gustó del personaje? La forma que hace las cosas. ¿Cómo hace, cómo ejecuta él la venganza? Sí, la venganza de la película. No me acuerdo mucho de la película ahora. Sí, yo sí. Me voy recordando también ahora porque le enganchamos así la escalera. Sí. Vos decís la verdad, pobre, pausamos la pregunta. ¿Cómo fue que empezaste a tomar la ropa y cómo hiciste, cómo lo pensaste a tu personaje? La ropa, esta era la capa del zorro originalmente, la usé para esto. Y a la camiseta, la compré. Sí. A los guantes también. A este prestado. Bien. Y los borcegos. Los borcegos son enormes. Sí. Me lo encontré tirados y dije, bueno, está lindo. Está bien, está buenísimo. Sí. Pero aparte está bueno porque es todo reciclado. Agudizar. Sí. Agudizar y está bien. Está bien. Reciclo mucho de mis cosplays para hacer otros. Che, ¿y alguna vez hiciste otro personaje o...? Sí, ¿este es el primero? No, hice varios. Hice Jeff the Killer, Isle Jack, Lonely Jack, El Zorro, como ya dije. Ah. Y no me acuerdo otro más. O sea que hace rato que venís con esto. Sí, ya vengo hace un año más o menos haciendo cosplay. Bueno, en las redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar si quieren ver tu trabajo o cómo armar los cosplay? En Instagram me pueden buscar como RayKira74 y en YouTube RayKira. Bárbaro, gracias, sí. Muy amable. Power. Mi apodo es Lucky, el apodo de eventos. No sé. Bueno, ¿cómo fue que tomaste este personaje? Vi la serie y me gustó la personalidad y dije, dale, vamos a gastar 20 lucas. Che, y contanos un poquito. Con este personaje, ¿hace mucho que lo haces? ¿O es la primera vez? ¿Cómo es? Hoy se estrena. ¿Hoy se estrena? Hoy se estrena. Felicitaciones, muy bueno. Ahora, ¿vos venías haciendo más personajes? Hatsune Miku, más o menos, medio pelo. Las coletas, pero sin traje de personaje. Che, ¿y cómo fue que elegiste vas eligiendo los personajes? Y físicamente que se parezcan más o menos a mí, carácter que me parezca más fácil de llevar. Con Power, bueno, el carácter era muy, muy espontáneo, muy, muy a la marchanta, lo que pinte. Entonces me gustó el carácter y el diseño, así que acá estamos. No, está bien, está bárbaro. Ahora, ¿y el color es tuyo o es una peluca? Pero está muy bien hecha, está muy lograda. Sí. Ahora te felicito, sí. Que la hizo, está buenísimo. Ya, vos ya te miraba, digo, es peluca. Viste que algo se lo pinta. Sí, yo porque estoy falto, entonces no sé. A futuro, ¿qué personaje te gustaría seguir haciendo? Y próximamente voy a hacer a Rey. Es una petición de mi pareja. Mira. Y tengo una colección ahí de personajes. Quiero hacer mía de Monster Musume, un poco de todo. Vaya. ¿Te gusta jugar con eso? Sí, sí, me gusta. Más que nada el carácter del personaje, de que sea llamativo. ¿Te gustan a vos los personajes con carácter? Claro, o sea, explosivos o muy tiernos o varía. Acuariano, sí, sí, explosivos y tiernos. A veces me quieren matar, pero bueno. Volviendo a la nota, fuera de broma. Te felicito. En las redes sociales, ¿cómo te ubican? Como Samitsu y un espía. Bueno, muchas gracias.